20 personas por minuto son abusadas físicamente por una pareja íntima en los Estados Unidos. Situaciones como estas ocurren frecuentemente en los Estados Unidos y el resto del mundo. Desafortunadamente, la violencia es un fenómeno que causa estragos en las personas y familias. Hoy vamos a conversar acerca del delito de lesiones, mejor conocido en inglés como battery. La definición de battery o lesiones es el causar o el intentar causar una lesión a otra persona, que va desde el simple battery o lesiones simples hasta el aggravated assault, que es una lesión grave. Puede ser considerada lesiones verbales cuando la persona, utilizando en una posición de poder en contra de otra persona, utiliza la agresión verbal para poder lesionar moralmente a la persona. Pero también, y es la mayoría de los casos, es la lesión que se busca, ya sea con agresión física, que son, por ejemplo, empujones, que pueden ser gritos, que pueden ser empellones, hasta el lesiones graves, que es cuando la persona utiliza un objeto para poder o intentar causar una lesión a la otra persona. Sin embargo, no es lo mismo el que yo haya cometido el delito de lesiones dando un golpe, porque inclusive puedo dar un golpe con el puño cerrado, que es más agresivo que el dar una cachetada. Eso puede influir. Pero si yo estoy utilizando una piedra, estoy utilizando el control de la televisión o estoy utilizando algún arma, entonces ese agrava el delito y puede terminar siendo, o termina siendo regularmente, una felonía. Y la diferencia entre el simple battery, battery o aggravated assault con violencia doméstica es cuando el delito se comete hacia una persona, miembro de mi familia. Es una recomendación universal que si usted está siendo víctima de algún tipo de violencia, bien sea verbal, psicológica o física, debe poner en conocimiento inmediatamente a las autoridades competentes antes de que sea demasiado tarde. Y por ejemplo, la víctima, en el momento en que sucede el altercado, sale de la casa, llama a la policía, ya no hay flagrancia, pero sí dejó el violentador o la violentadora huellas físicas en contra de la víctima, pues obviamente el policía, al momento de que le toma declaración, inicia y abre la investigación. Es bien importante que entendamos, por ejemplo, lamentablemente, muchas veces en las discusiones de pareja, los dos se agreden. Realmente quien gana es el que llama primero a la policía, lastimosamente. Entonces, tengan mucho cuidado de no cometer el delito, pero la persona que habla primero al 911 es la que se considera comúnmente como víctima. Es importante señalar que si usted se encuentra agrediendo a una persona y se determina que hubo la presencia de menores de edad, este hecho puede agregar nuevos cargos como crueldad infantil. La presencia de menores no es que sea agravante en cuanto al delito de lesiones. Se agrava porque son otros delitos que se llama crueldad de infante o cruelty to children, que es, dependiendo del número de menores que están en la casa en el momento en que el agresor ataca o agrede a la víctima, es el número de otros delitos que está esta persona cometiendo. Es decir, si al momento de la agresión había 3 menores de edad, aunque no estén en el cuarto donde se lleva a cabo la agresión, se le puede presentar esos cargos y son adicionales a el delito de lesiones que corresponda, porque como lo señalaba, son muchas las combinaciones del tema de lesiones. Y hay muchos casos en donde es una simple discusión entre la pareja, pero nosotros, como somos latinos, alzamos la voz y muchas veces espantamos a los vecinos porque no nos damos cuenta de que estamos discutiendo, no nos estamos agrediendo físicamente, pero alzamos la voz y un vecino le llama a la policía. El policía llega, nos escucha gritar y nos va a arrestar por estar cometiendo ese tipo de delito de lesiones y puede meter un delito de violencia doméstica. Es muy importante que evitemos ese tipo de discusiones altisonantes que nos vaya a perjudicar para mi récord criminal y posteriormente para mi tema de migración. Veamos las penalizaciones según la gravedad de la lesión y cómo puede afectarnos en nuestro estatus migratorio. Puede ser una pena mínima de 2 a 5 años y puede ser una máxima pues de hasta 25 años, dependiendo el tipo de agresión y las consecuencias y secuelas que le dejó a la víctima el agresor. Un delito de lesiones simples
no debería de afectar para un tema migratorio, salvo que fuera considerado además como violencia doméstica. Si es violencia doméstica y la persona no tiene estatus migratorio, pues puede complicarle el que algún día pueda arreglar su situación migratoria. El concepto de lesiones graves puede que la persona se quede sin estatus migratorio, incluyendo un residente legal permanente, podría perder su residencia, TPS se puede perder, un DACA se puede perder si es un delito agravado o felonía, un delito grave, pero si tiene el componente de violencia doméstica, entonces es más grave el proceso. Escuchemos con atención las consideraciones y conclusiones del abogado Aarón Ortiz para estos casos. Un problema que venimos arrastrando como comunidad, no solamente la comunidad latina, sino en general, porque se da en todas las clases, los estratos sociales, pero es algo muy, muy grave. ¿Por qué? Porque está comprobado que es tanto la víctima o el violentador o la violentadora estuvieron o crecieron en un ambiente tóxico de lesiones, puede generar el mismo patrón de conducta cuando están ya en una posición adulta. Entonces es muy importante que si yo vengo de una familia en donde se cometieron lesiones, en donde si se cometió violencia doméstica, física o moral, pues tomo una terapia para entender en primera el fenómeno de violencia doméstica, evitar el cometer una violencia doméstica, el lesionar a alguien de mi familia y el problema que venimos arrastrando generacional de que si yo fui violentado en algún momento y fui víctima, entonces ahora voy a ser el violentador, ahora voy a ser el agresor. Hay que ir rompiendo esas cadenas de conducta para tener una sociedad un poco más sana mentalmente y con menos violencia. Es importante que reflexionemos sobre el tema. No seamos esclavos de nuestros impulsos y entendamos que pequeñas decisiones son las que van a determinar tu futuro en este país. Para más información, visita mundonao.com.